Buenos días, buenas tardes, mis amigos y queridos auditores y televidentes. Estamos en un cuarto programa, un cuarto capítulo de nuestro programa Saludablemente, donde en esta ocasión hablaremos sobre las crisis de pánico y su tratamiento para que podamos ayudar a la población a manejar estos trastornos y a poder estar mejor sobrellevando mejor estos aspectos. Nos acompaña nuestro amigo hoy día, Gonzalito, en los controles. ¿Cómo está, Gonzalito? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un placer estar contigo nuevamente en una edición muy, pero muy importante para Saludablemente. Muchas gracias, Gonzalito. Y bueno, gracias por tu apoyo aquí en el programa. Y vamos a estar hablando entonces de las crisis de pánico. Primero que todo, vamos a entender de que con la crisis social que hemos tenido en Chile últimamente, las crisis de pánico han ido en aumento, lamentablemente. Y eso es porque obviamente aumentó la sensación de incertidumbre, inestabilidad social, económica. Hay un contexto poco favorable para la ansiedad y para el estrés, y desde este punto de vista entonces obviamente las crisis de pánico empiezan a brotar con mayor fuerza. Me tocó verlo en el metro cuando hace poco, el jueves, estaba yendo a participar de panelista a un programa de televisión. Lamentablemente en el camino, Gonzalito, justo vi una chiquilla que estaba en el suelito, estaba con crisis de pánico, y ahí la pudimos ayudar entre todos y se empezó a sentir mejor, incluso después hasta se reía, por suerte. ¿Y a qué se debió esta crisis de pánico que le vino a la chica que tú comentas? Mira, la chica se ahogó, se sintió asfixiada, se sintió, le dio miedo, le vino un temor grande, se ahogó, se sintió como que le faltaba el aire, y claro, le vino un miedo de como que podía pasar algo en el metro, porque ella sintió que estaba como muy tranquilo el metro, entonces pensó que le podía pasar algo, y la ayudamos a cambiar esos pensamientos, a decirle que no iba a pasar nada, a hacer ejercicios de respiración, y en conjunto con las asistentes del mismo metro, la ayudamos, se calmó y después se rió, fíjate, fue como lo más divertido, así como, uy, ¿por qué viene esta cuestión? Y ahí como que le fuimos explicando un poquito. Suele pasar eso, que cuando uno le da crisis de pánico y cuando se relaja como que tiene otra sensación, pero muy muy brusca. Claro, sí, exactamente, es como, ¿por qué viene esta cuestión? Pero qué loco. Y bueno, hay distintas cosas, pero bueno, vamos a hablar un poquito para entrar en materia de la epidemiología que hay en Chile, es decir, la tasa de cantidad de personas que padecen esto, y es bastante alta, fíjate. Hace 10 o 15 años atrás la epidemiología era un 4 a 5%, y hoy en día ya estamos entre un 7 y un 8% en Chile. Eso quiere decir que más de 1 millón de personas sufren de crisis de pánico. Más de 1 millón de personas para una población de alrededor de 17 millones de personas es harto. Es harto, o sea, es básicamente que una de cada 15 casi está sufriendo este problema. Entonces, no es menor y es un tema que tenemos que tratar. Entonces, para contextualizar un poquito, vamos a hablar de que existen tres tipos de crisis de pánico, Gonzalito. No hay solamente un tipo, ¿ya? Y es bueno como diferenciarlo, porque hay muchas personas que sufren de alguna de estas tres o las tres, ¿ya? Y existen como tres niveles. Primero, existe lo que se llama una crisis de ansiedad, que no necesariamente es una crisis de pánico, pero es como un paso previo. La crisis de ansiedad viene por síntomas como mucha necesidad de control, desesperación por saber o querer saber algo, sudoración, aceleramiento del corazón, pero no hay como un pensamiento negativo y hay como una ansiedad fuerte, es como una ansiedad intensa, pero no llega a ser una crisis de pánico porque no tiene algunos componentes que vamos a hablar de los que sí tiene la crisis de pánico. Pero sí hay un aceleramiento del corazón, hay una ansiedad fuerte, hay una necesidad de por saber algo por querer controlar algo y que no está siendo visto, que hay una incertidumbre con eso. Es más psicológico que fisiológico, ¿ya? Y tiene como también harto componente psicológico, pero es más un componente. Mira, ahí encontró Gonzalito, qué grande Gonzalo es, pero espectacular, de verdad. Gracias. Y espectacular, o sea, encuentra lo que yo no encuentro en 2 horas, él lo encuentra en 5 minutos. Entonces, bueno. Pero esto es tónico muy, pero muy recurrente dentro de la sociedad chilena, esto de la crisis de ansiedad que tú comentas, esa
sensaciones, la sudoración, escalofríos, temblor, que sí. estamos viendo en estos momentos. Sí, claro, hay náuseas, mareos, sentidos de irrealidad, hormigueo, etcétera. Todo eso tiene que ver con las crisis de ansiedad, y a las personas lamentablemente les viene mucho en situaciones donde hay mucha gente, en muchedumbres, en el metro, en supermercado, la cola del banco, etcétera. Entonces, la crisis de ansiedad tiene esos componentes. Ya es como el primer estadio, el primer nivel dentro de lo que es una crisis de pánico. De ahí vendría un segundo nivel, que sería las crisis de angustia. Las crisis de angustia, ya hay un ahogo, hay un como apretar del pecho, hay una sensación de angustia fuerte, ya como de no solamente de estos síntomas que señalamos, sino que una angustia como de desesperación, pero no hay todavía la sensación de que se puede morir la persona, y no hay una agitación cardíaca tan grande. Aquí salen algunos de los síntomas de angustia que podemos ver en el video, y por mientras conversamos. Y esta crisis de angustia sigue siendo un nivel intermedio entre una crisis de ansiedad y una crisis de pánico. No está en la crisis de angustia la sensación de morirse. No está la sensación de tan desesperación. Hay un más, como lo dice la palabra, una angustia, incluso como una tristeza o una... como una pena también por sufrir esto, hay como una especie de culpabilización por sentir esto, pero no está la sensación de que se puede morir la persona, ¿ya? En la crisis de ansiedad tampoco está la sensación de que te puedes morir, es un estadio menor. En la crisis de angustia ya está la angustia, el ahogo, el sofocamiento, la taquicardia más fuerte, ¿ya? Y el tercer nivel, ya más fuerte, es la crisis de pánico. ¿Y en qué se diferencia con las otras dos? Es que la crisis de pánico, y esto para todas las personas, para que aprendan quizás a identificar qué tipo de crisis están teniendo y cómo lo pueden manejar, que es muy importante. En la crisis de pánico, tú ya tienes la sensación de que te puedes morir. Hay ideas catastróficas sobre tu salud, como por ejemplo que se te va a salir el corazón por la boca, o que te puede venir un infarto, un ataque cardíaco. Hay un malestar exactamente intenso, hay un miedo intenso, y es mucho más físico que es psicológico. A diferencia de la crisis de ansiedad y la crisis de angustia, hay una sensación mucho más fisiológica, con temblores, sudoración, opresión de pecho, efectivamente, taquicardia, sequedad en la boca, molestias abdominales, mareos, náuseas. Hay un miedo a morir, ese es principalmente, y miedo a perder el control, desesperación, y hay un sentido de la desrealidad, digamos, de que no hay una realidad con respecto, o sea, hay una desrealización, o sea, como que pierdo sentido de la orientación, de la ubicación y de la realidad, del sentido de realidad. Entonces, esas son las tres diferencias con los tres estadios, digamos, de una crisis de pánico: crisis de ansiedad, crisis de angustia y ya la más fuerte, la crisis de pánico. Vamos a ir al PowerPoint, Gonzalito, donde vamos a hablar sobre algunas de las causas. Y precisamente al identificar las causas vamos a ayudar a entender cómo tratar estas causas y cómo poder aliviar esto, ¿ya? Bueno, estamos acá, claro, trastorno de pánico y tratamiento. Vamos a ir avanzando un poquito, Gonzalito, ahí por favor. Bueno, como les decía, hay una ansiedad grave, una activación de un sistema de alerta fuerte, siendo que no hay un peligro real, po. Entonces, eso es lo más como difícil, de que se toma un evento estresante como una sensación de peligro y se activa el sistema hiperalerta cuando no es necesario. Es el mismo sistema hiperalerta que se activa cuando estuviéramos como enfrente de un león, pero no hay un león, es solamente, por ejemplo, el metro. O sea, es la sensación que nos da eso para poder reaccionar de esa forma. Exacto, que es una sensación natural, como por ejemplo, Gonzalo, cuando tenemos como cuando estábamos en la época de las cavernas y teníamos que correr, salir corriendo un mamut. Es esa misma sensación, pero no hay un mamut y no hay un león. Eso es. Bueno, vamos a avanzar un poquito y ya. Acá tenemos algunos conceptos importantes, detengámonos acá. Entonces, algunos factores que son, digamos, vamos para atrás, por favor, que son influenciables en esto. Primero, vamos un poquito para atrás, Gonzalito. Sí, sí que no hace. Sí, ya. Primero, bueno, hay una neurobiología, hay un sistema de
Eso, hay etiopatogenia, ya. Hay una neurobiología, hay factores ambientales como el estrés, hay factores genéticos, es decir, muchas de las personas que sufren de ansiedad también tienen parientes que sufren de ansiedad. Hay factores... ¿Puedo volver para atrás? Sí, ningún problema. ¿Sí? Ningún problema. Hay factores... me está dando ansiedad a mí, ¿viste? Ya. No te preocupes, no hay problema. Hay factores también ambientales y factores también infantiles. Factores genéticos, como le decía, hay gente que tiene parientes que sufren de esto. Hay personalidades también a veces más obsesivas o más perfeccionistas que tienden a querer hacer las cosas muy bien y a veces demasiado bien, y eso también influye en estos aspectos. Y o también hay personalidades como que necesitan tener la necesidad de control, la necesidad de como tener todo bajo control, y también existen los antecedentes infantiles que son a veces lamentablemente aspectos como abusos sexuales, abusos físicos, no solamente sexuales sino que maltrato físico, maltrato psicológico, y eso obviamente influye después en el adulto, y hay que eso precisamente es lo que hay que sanar y hay que ayudar a tratar para que nuestro niño interior en ese aspecto esté más sano y así tengamos menos miedo en la adultez. Vamos a avanzar, Gonzalito, donde dice la parte de síntomas, y vamos a hablar de la sintomatología de las crisis de pánico, que algo ya estábamos hablando. Un aspecto importante dentro de la sintomatología es la aceleración cardíaca. Hay un aspecto que es súper importante que tiene que ver con donde dice síntomas por ahí, Gonzalito. Sí, lo vamos a buscar. Sí, ya. Que tiene que ver con la aceleración cardíaca, y ahí es súper importante aprender a tratar la frecuencia cardíaca, aprender a bajar la frecuencia cardíaca. Es súper importante porque si tú no logras bajar tu frecuencia cardíaca, va a ser muy difícil que logres manejar una crisis de pánico. Entonces hay un aspecto que es súper importante, que a través de ejercicios de respiración, ejercicios de mindfulness, que yo les voy a entregar acá en el segundo bloque, les voy a entregar varios ejercicios, así que por favor estén atentos, porque en el segundo bloque vamos a hablar eso. Gonzalito, detente ahí, póngale pause, etcétera, capture, no sé, screenshot, todo. No se preocupe, no. Yeah. Entonces, la palpitación y la taquicardia, como les decía, aprender a manejar la palpitación y la taquicardia. Lo otro es la presión del pecho. La gente siente como que no puede respirar, como que se ahoga, que tiene una sensación de falta de aire. Eso también es típico de este aspecto. Este está basado en el DSM-5, que es el manual, digamos, de psiquiatría y de psicología para los trastornos mentales en general. También está la despersonalización, que es como que yo dejo de sentir como que estoy en mi cuerpo. Siento, es una sensación como que el cuerpo, como que yo estuviera fuera de mi cuerpo. Es difícil de explicar esto, pero los pacientes lo explican muy bien. Que es como que se sienten fuera de su cuerpo, incluso como que se desdoblaran, cosas así. Y no es eso, es una despersonalización donde ellos están como con el sentido de realidad alterado. Hay una parestesia. Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, la gente que sufre de bruxismo o que sufre de, a veces, parálisis facial. Bueno, se le aprieta los dientes así. Claro, exacto. Tensión muscular en la boca. Eso le pasa a mucha gente también cuando duerme. Exacto, el bruxismo, sí. Duerme muy... tensa. Tenso. Exacto, exacto. Entonces, esos son antecedentes para identificar que si tú sufres de ansiedad y de crisis de pánico. Y también está, bueno, la sudoración excesiva. Todos sudamos, ¿eh? Obvio. O sea, no es que... O sea, no es sudoración. Ahí está como... Le falta. Es sudoración excesiva. Es como cuando tú sudas de las manos o de los pies o de las axilas, pero en exceso. O sea, no digamos de una forma normal, sino que ya en exceso. Y hay un miedo a la muerte y a volverse loco. Eso es lo que caracteriza centralmente a la crisis de pánico. Una sensación de que lo que tú estás sintiendo, viendo, es porque te vas a volver loco o que te puedes morir. O que se te puede salir el corazón, un paro cardíaco, todo eso. Y también muchas veces acompañado de náuseas. También otros aspectos, aparte de las náuseas, son los acúfenos. Hay como un problema de presión de la sangre en la cabeza, y eso genera también muchas veces acúfenos, que son como unos ruiditos en el oído, y también tinnitus, y en otros casos hiperacusia o hipoacusia. Eso. Así que esos son principalmente los síntomas. Si se fijan, es loco esto, pero es un trastorno psicológico eminentemente, pero tiene muchos síntomas físicos. Y eso es como un poco lo difícil con respecto a esto, que la gente lamentablemente le vienen estos síntomas y va como de urgencia al hospital.
Mira, tenemos una pregunta buenísima que te la quiero mostrar. Maravilloso. Hola chicos, perfecto. Dice, ¿cómo puedo ayudar a un amigo que sufre ataques de pánico? Ya, súper bien. Muchas gracias, Jocelyn. Esa pregunta la vamos a responder en el segundo bloque. Pero por lo pronto, lo primero que te digo es ayudar a tú mantener la calma y ayudar a que se calme el otro. Y sobre todo, no aumentarle sus síntomas con decirle que si se, cómo se siente físicamente, que qué es lo que siente, que si lo llevas al médico, que si lo llevas a urgencia, porque eso, claro, sería lo lógico, pero lamentablemente eso aumenta las sensaciones de tu amigo o amiga en vez de ayudarlo a que se calme. Entonces, eso principalmente. Bueno, entonces vamos a responder tu pregunta, vamos a partir respondiendo tu pregunta. Y antes de responder esta pregunta y de hablar sobre la intervención, que es un poco lo importante en este programa, que es cómo ayudamos a mejorar esta situación, a sobrellevar esto, les decía que mucha gente lamentablemente gasta mucha plata y gasta muchos recursos y mucha energía en ir al médico, se hacen escáner, se hacen SPEC al cerebro, les hacen exámenes de electroencefalograma, electrocardiograma, y no le entregan los exámenes hasta un mes más, y eso no ayuda en nada, porque muchas veces el médico sabe que es una crisis de pánico, una crisis de angustia, y en vez de decirle que es tranquilo, probablemente esto, sino que le extiende como, porque claro, tiene que corroborar que no hay otra cosa a nivel cardíaco, a nivel cerebral, una trombosis, etcétera, está bien, pero también podríamos ayudar a psicoeducar a las personas que muchas veces son crisis de pánico o son trastornos de ansiedad, no son un problema cardíaco, no es un infarto, etcétera. Entonces ahí también queremos dar ayuda. Y bueno, para responder la pregunta de Jocelyn y justamente con el punto que viene ahora, vamos a hablar sobre las intervenciones tanto a nivel personal como individual. Y vamos a, primero, antes de pasar al video, vamos a hablarle, déjeme hablarle un poquito de esto primero. Hay una intervención personal. ¿Qué es lo que puedes hacer tú si tú sufres de crisis de pánico? Ya, punto número uno, comprender de que es una crisis de pánico. No es un infarto, no es una trombosis, no es un derrame cerebral, no es que te vas a morir. Ya has pasado por esto anteriormente en otras ocasiones, esto es una más. Entonces, primero, tratar de tranquilizarse con que es una crisis de pánico y no catastrofizar precisamente hacia que te vas a morir, bajar esa sensación de muerte, racionalizando de que esto lo has vivido antes y que lo vas a superar. Segundo, muy importante, la distracción cognitiva. Muchas personas, sobre todo las que son más principiantes en esto, se preocupan de ir al médico, como les decía, ir a urgencias, ir a la clínica, gastar un montón de plata en exámenes, en urgencias, es carísima la atención generalmente, etcétera. Entonces, si tú ya sabes que sufres de crisis de pánico y que no es un infarto, no es una trombosis, no es un derrame cerebral, entonces lo primero que hay que hacer es distraerse cognitivamente. ¿Qué quiere decir esto? Es activar mayormente tu racionalidad, la parte neocórtex del cerebro, que se llama, porque la zona límbica, que es la zona de las emociones y precisamente también donde está la amígdala, el hipotálamo, y que son la zona donde se sobreactiva y aparece esto de la crisis de pánico, tenemos que bajar esta sobreactivación, y para eso es súper importante activar más la parte racional. Mira, si este fuera el cerebro, digamos, la parte de adelante sería el neocórtex, la parte de arriba y la parte de adelante, y la parte más central sería la zona límbica. Nosotros tenemos que activar esta parte, es decir, la parte que estaría, por decirle, por acá, hasta detrás de los ojos y hasta por acá, arriba de nuestra zona prefrontal, que es esta parte de aquí, y la zona del neocórtex, que es hasta acá arriba, que es como la primera capa del cerebro completamente, y dejar de sobreactivar esta parte, que es la parte como más
medial y límbica de nuestro cerebro, que es donde precisamente se sobreactiva. ¿Cómo hacemos eso? Eso, Gonzalito, muy bien, muchas gracias. La zona prefrontal es la que necesitamos activar, tal como sale ahí. Y lo que necesitamos, Gonzalo es un crack. Yo no sería nada sin Gonzalo. Entonces, la zona límbica tenemos que desactivarla y activar más la zona prefrontal a través de, por ejemplo, ejercicios como leer un chiste. Tú dices, pero ¿cómo voy a leer un chiste en una crisis de pánico? Al intentar leer un chiste, vas a empezar a tratar de activar tu zona prefrontal. Te vas como a generar como un cortocircuito donde tú como que vas a tratar como de leer y no vas a poder. Y vas a estar nervioso, ansioso, con desesperación. Pero al intentar leer un chiste en tu celular, por ejemplo, va a ir saliendo de esto, va a ir como desactivando, vas como a ir engañando al cerebro. El cerebro te va a querer decir, oye, hay que sobrevivir. Y tú le vas a decir al cerebro, no hay que sobrevivir, me puedo leer un chiste si quiero. ¿Te fijas? Y eso es como engañar al sistema de hiperalerta y bajar la sensación de angustia y de ansiedad. Puedes, por ejemplo, incluso si estás en el supermercado, por ejemplo, Gonzalito, puedes ponerte a leer los ingredientes de la etiqueta de la mayonesa. Pues eso también relaja de alguna forma. Exacto, porque tú estás precisamente activando la zona racional tuya al tener que leer, al tener que hacer algo intelectual, y la zona límbica empieza a bajar. Es como que tú tratas de hacer malabares con las manos, por ejemplo, pero con los pies no vas a poder hacer muchas cosas, a menos que lleves muchos años de entrenamiento. Entonces tu cerebro se va a preocupar más de tus manos que de tus pies. Lo mismo acá, tu cerebro se va a preocupar más de algo intelectual y racional que de algo emocional y del sistema hiperalerta. Otras formas de distracción cognitiva: jugar un memorice en el celular, por ejemplo, jugar a cualquier cosita que tenga un pequeño esfuerzo intelectual. También, por ejemplo, ejercicios, no sé, sudoku, ajedrez, cualquiera que tenga un pequeño ejercicio intelectual, leer un chiste, leer algo, todo eso que sea un poco intelectual te va a ayudar a relajar y bajar ese nivel de angustia y ansiedad. ¿Voy a decir algo, solito? Tenemos otro posteo, mi estimado. Maravilloso. Te lo voy a mostrar enseguida. Ahí está. Ya, mira, el marido de una amiga sufre de tinnitus. ¿Cuál es la conexión con la crisis de pánico o angustia? Gracias por este programa tan clasificador y que entregan herramientas a continuar con saludablemente. Muchas gracias, Neldita. Mira, tiene mucha relación por lo que les decía anteriormente, que es que hay una presión en el sistema auditivo por un exceso de presión sanguínea del cerebro. Entonces, tenemos que regular también y ahí revisar también el tema de la presión arterial, sobre todo revisar la hipertensión, que también vamos a hablar más adelante de eso cuando vuelva la doctora la próxima semana. Vamos a hablar de la hipertensión y eso también influye en los tinnitus y en los acúfenos, y hay que revisar esa parte también para que estos puedan bajar. Lamentablemente los tinnitus y los acúfenos no tienen cura, pero sí se pueden mitigar y pueden ayudar a sobrellevar esto de mejor manera con tratamiento. Así que, bueno. Más preguntas ya. Estaba muy movido el programa de hoy. Mucho maravilloso. ¿Cómo saber cuando alguien tiene una crisis de pánico? Primero, tiene sensación de que se va a morir. Eso es lo principal. ¿Tiene sensación de que se va a morir o se puede volver loco? Te dice, me voy a morir. No, si no te voy a morir, es que siento que se me va a salir el corazón, siento que me va a explotar la cabeza, siento que me va a venir un paro cardíaco. No, tranquilo, si no te va a morir, mira. Y ahí viene lo que preguntaba Jocelyn hace un poco, ¿cómo ayudar a una persona con crisis de pánico? Entonces, ¿cómo saber? Porque tiene sensación de que se va a morir o se puede volver loco. Y todos los síntomas que ya señalamos anteriormente, como taquicardia, desesperación, náuseas, mareo, desrealización, aceleración del pulso, del ritmo cardíaco, sudoración excesiva, tensión, parestesias, todos esos aspectos que son como tensión intensa, sensación de ahogo, opresión de pecho, es que no me sale el aire, no puedo respirar, estoy como desesperado, ahí tú lo vas a poder identificar. Entonces, bueno, continuando con la intervención a nivel individual, o sea, si tú sufres, ¿qué más puedes hacer? Ahí cuando ya bajes a través de la distracción cognitiva, ya puedes hacer ejercicios de mindfulness cortitos, ejercicios de respiración profunda, que los voy a entregar en el segundo bloque del programa, y que te van a ayudar a bajar la frecuencia cardíaca, a bajar tu tensión y a también ayudarte a reformular.
Y acá hay dos aspectos importantes. Cuando ya logres distraerte, cuando ya logres bajar el primer peak de la crisis, que es súper importante, que son los primeros 2 o 3 minutos, ahí va a bajar tu nivel de crisis, pero la vas a seguir teniendo. Y ahí entonces, cuando bajes el peak a través de la distracción cognitiva, ahí entonces ejercicios de respiración, de mindfulness, que precisamente te pueden ayudar a seguir bajando ya más paulatinamente la crisis. Y ahí vienen dos aspectos que son importantes para finalizar la intervención personal, es decir, lo que tú puedes hacer para bajar tú mismo tu propia crisis de pánico. Uno es la reformulación cognitiva, que esto ya lo he hablado muchas veces en los programas anteriores, que es bajar la distorsión cognitiva, es bajar esa exacerbación, esa catastrofización, esa generalización negativa, esa exacerbar lo negativo de manera tan aguda y de manera tan amplia, y racionalizar: esto es una crisis de pánico, no me voy a morir, voy a estar bien, va a pasar, esto es solo temporal, etcétera. Ese tipo de ideas: voy a estar bien, voy a estar a salvo, estoy seguro, nada me va a pasar, me voy a recuperar, voy a salir adelante. Y repetirte esas frases varias veces, como si fuera un mantra, hasta que tú ya te lo vayas creyendo y vayas estando más tranquilo. Entonces, reformular cognitivamente tu exacerbación negativa de los síntomas, y sobre todo no fijarte en el cuerpo, no te fijes en lo que sientes físicamente. Distráete con algo de afuera. Lee, busca un chiste, busca un memorice, un mayón, un juego en el celular. Incluso puedes tratar de conversar con alguien, aunque estés así súper desesperado, pero si tú buscas conversar con alguien, incluso le puedes explicar: es que estoy teniendo una crisis de pánico, por favor, ¿me puede conversar? Y yo he tenido pacientes que lo han hecho y le ha funcionado en el metro. Así como: bueno, ya, ¿qué te digo? No, ¿qué hizo usted en el día? Y ahí empiezan a hablar, y en el hablar, te repito, el sistema límbico se empieza a desactivar, se empieza a activar más el sistema prefrontal, y ahí entonces la crisis de pánico empieza a bajar su pic. Y también, como segundo y como último aspecto, es también que podemos ayudarnos a través de la terapia de aceptación y compromiso, que es básicamente aceptar lo que te está pasando y dejarlo ir, no luchar contra él, que es como otra forma de intervención. No luchar contra él, sino que dejarlo ir, dejar que esté, pero no que permanezca. Es decir: ok, tengo una crisis de pánico, pero va a pasar, y lo dejas que pase y lo aceptas, no tratas de luchar con él. Wow. O sea, controlar los míos, básicamente. Controlar los míos, y a veces en este otro enfoque, que es la terapia de aceptación y compromiso, es aceptar precisamente que te da esto, pero también dejarlo ir. No solamente tratar de reformularlo. Bueno, contestando la pregunta de Jocelyn, y que acá es muy importante, es, bueno, eso es lo que puedes hacer tú, ¿ya? Resumiendo: distracción cognitiva, distraerse, hacer ejercicio de respiración mindfulness una vez que haya bajado el peak, y en tercer lugar, reformular cognitivamente: no me va a pasar nada, esto es una más, va a desaparecer, o lo acepto y lo dejo ir. ¿Qué pasa si tú tienes una polola, un amigo, un pariente con crisis de pánico? Bueno, paso número uno, como dicen los bomberos, Gonzalito, paso número uno: mantener la calma. Porque si tú te estresas y tú te pones ansioso con la crisis del otro, en vez de ayudarlo, tú lo estás perjudicando. Entonces, lo primero que es mantener la calma y no dirigir la atención hacia el cuerpo. No le preguntes cosas como: ¿pero qué sientes? ¿Pero qué te pasa? ¿Pero dime qué sientes? ¿Pero te está pasando algo? Cuéntame, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué sientes? Porque lo que vas a hacer es llevar la atención de esa persona a su cuerpo, y más ansiosa y más panicosa se va a poner. Entonces, sácala del cuerpo, no la lleves ahí, no le digas cosas como: te llevo al médico, vamos a urgencia, te tomaste, no sé, la pastilla o qué sé yo. No hagas eso. Tienes que mantener la calma, y en vez de hacer eso, lo que tienes que hacer es distraerla. Haz lo que se llama una intervención irreverente. Así se llaman las intervenciones en terapia conductual de tercera generación. Es decir, cuéntale un chiste, cuéntale lo que hiciste durante el día, o pregúntale: ¿qué hiciste durante el día en tu trabajo? Más preguntas. Más preguntas. Pamela, súper. ¿Es común la crisis de pánico en los niños, y cómo distraerlos? No es tan común, es más común en los adultos, pero sí surgen, yo diría, las crisis de angustia
por separación, que surgen mucho cuando los niños, sobre todo, comienzan a entrar al colegio. Que están acostumbrados a estar en su casa y de repente, ¡ay, por qué tengo que salir de mi casa! Y tienen que entrar al jardín o al colegio. Pero sí existen las crisis de angustia y de ansiedad en los niños. Y ahí hay que ayudarlos a través de distraerlos con juegos y, de nuevo, no preguntarles cómo se sienten solamente, qué es lo que sienten, si ya tienen identificado que surgen estos aspectos, ayudarlos a no centrarlos en el cuerpo nuevamente, igual que en el adulto, pero la distracción con el niño va a ser con juegos, principalmente con juegos, y repito, con juegos que tengan cierto nivel de dificultad intelectual. O si solamente, por ejemplo, se ponen a jugar un Crash, que es como súper fácil, no hay que pensar mucho, no vamos a activar la zona prefrontal. En cambio, si los pone a jugar un Memorice, un Mahjong, un juego que tenga, incluso hay juegos de mindfulness para el celular. O sea, básicamente juegos de ingenio, eso es lo que necesitan los niños para poder calmar su ansiedad. Exacto, Gonzalito, muy bien, exacto, muchas gracias, eso mismo. Juegos de ingenio, juegos que tengan un aspecto intelectual. Y por otro lado, con los niños y con los adultos, con los dos, ayudar a relajarlos después de que pasó como el peak de nuevo de la crisis de ansiedad. Cuando ya bajó el peak, entonces ahí ayudarlos a relajarse y ayudarlos con ejercicios de respiración. Los pololos, las pololas, los amigos cercanos, las amigas cercanas, los hermanos, las mamás, los papás, con personas que sufren de ansiedad, deben saber estos cuatro pasos: mantener la calma, número uno. Dos, no preguntarles sobre los aspectos físicos, ni que si van a urgencia, ni al médico, ni que la pastilla, no va por ahí. Esto es algo psicológico, tiene que ver con manejar los miedos y aprender a sobrellevarlos. Tres, distraerlos hablándoles de otra cosa. Y cuatro, después contener con amor, con cariño, y ayudar a relajarlos con un ejercicio de respiración que tú debes saber manejar si tienes una convivencia con una de estas personas, para que los dos se relajen y así tú también ayudas a que el otro se relaje y suelte esa ansiedad, esa angustia y esa tensión tan grande que sufren, que es bien fuerte. Les quería contar un caso que fue bien bonito, que me tocó en el metro. Además de este caso de esta chica que ya estaba siendo intervenida por asistente del metro, yo solamente ayudé y colaboré un poco con algunas técnicas, pero a mí me pasó en una situación más angustiante, que era que el metro meses atrás paró y se apagó. Y obviamente a todos eso genera angustia y ansiedad, no solamente a alguien que padece de crisis de angustia. Y hay una chiquitita al lado mío, y estaba yo, que mido 1,82 m, imagínate, y con dos gallos más grandes como 1,90 m, y está esta chiquitita ahí entre medio, así como, y era una mujer súper chiquitita, estaba como súper como asustada, como que no podía respirar y qué sé yo. Y aplicamos una técnica, la técnica de la distracción. Ella empezó a hacer como su repetición, que probablemente se la tiene que haber dado su psicólogo, qué sé yo, que fue como, esto va a pasar, voy a estar a salvo. Y lo repetía todo el rato, esto va a pasar, voy a estar a salvo, pero lo repetía muy nerviosa, no lograba como hacer este cambio de interruptor, de pasar del sistema de alerta del cerebro al sistema más racional, más del neocórtex, más de la parte prefrontal. Entonces yo le dije, mira, tranquila, yo soy psicólogo, por algo me pusieron aquí al ladito tuyo en este momento de la vida, y vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Quiero preguntarte solamente en qué trabajas. Y ella así está, ¿cómo? Y ella quedó así como, what the fuck? Así como, ¿qué onda? Y yo como, sí, ¿en qué trabajas? En turismo. Ah, ya, perfecto. ¿Y qué tipo de turistas tuviste? ¿De qué país vinieron? Y ella empezó así como a hacer cortocircuito, ¿cachai? Como, de Suecia y de Noruega. Ah, ya. ¿Y eran todos rubios o había alguien que no era rubio? No, eran todos rubios. Ah, ya. Ah, no, pero espérate, había alguien que era de pelo café. Y empezó, al yo preguntarle por los detalles y por los aspectos de su trabajo, ella empezó a activar su parte racional y la crisis de pánico empezó a bajar sola. Ella empezó a respirar más normal. Yo me di cuenta y me empecé a sonreír porque lo encontré como súper bonito y a la vez divertido. Que empezara a bajar su crisis nada más que por activar la parte racional, porque alguien le empezara a hacer preguntas racionales. Como por ejemplo, ¿y qué hiciste durante el día? Y no, los llevé para tal parte, teníamos que ir a un viñedo. Ah, ¿y cuál viñedo era? No, el viñedo Veramont. Ah, ¿y qué tipo de vinos tenían? Preguntas así le hace a la persona, y la persona empieza a salir de la crisis y empieza a sentirse mejor. Y después me dijo, oye, ya se me pasó. Y después miró alrededor y de nuevo le vino con un poco de miedo porque todavía estaba ahogado, pero ya habían prendido la luz del metro. Entonces le dije, tranquila, esto va a pasar, sale la primera estación, sale a respirar un poco y después quizás continúas tu viaje. Me dijo, gracias, muchas gracias. Se sintió súper como aliviada y contenida, así como alguien me ayudó. Y bueno, también Diosito por algo sabe que
cómo hacer las cosas también, porque me puso ahí justo para que la ayudara ella, que estaba, pero de verdad, muy desesperada. Entonces, esa es una forma, distraer al otro, hacerle preguntas racionales y después relajar y contener para que la persona pueda lidiarse. Así que bueno, vamos a, ya que hemos hablado harto sobre qué se trata, qué puedes hacer tú, qué, de forma como intervención, no como tratamiento, o sea, como para el corto plazo, para aliviar el corto plazo, qué puedes hacer tú y qué pueden hacer las personas que estén alrededor de una persona con crisis de pánico. Pero en el segundo bloque vamos a hablar sobre el tratamiento, la terapia cognitivo-conductual, mindfulness y la terapia de aceptación y compromiso, así como también la técnica de la EMDR, que también vamos a hablar de eso, para tratar la hipnosis y así entonces esto tenga una mejoría más definitiva, más trascendental. Así que vamos a pasar a un segundo bloque y nos vemos dentro de un par de minutos. Thank you.
Volvimos nuevamente, amigos. Ahora en el segundo bloque vamos a hablar sobre cómo dar tratamiento serio, efectivo, eficiente para sobrellevar y mejorar, mitigar los síntomas y tener un mayor bienestar con las crisis de pánico. Bueno, primero que todo, es súper importante que ver si es necesario o no el uso de benzodiazepinas o de ansiolíticos, que son los fármacos, ¿ya? Eso es súper importante ver en qué nivel y en qué estadio está tu ansiedad y tus crisis. También es muy importante evaluar cuál es la comorbilidad de la crisis de pánico, si es que hay depresión, si es que hay un trastorno ansioso generalizado, si es que hay un trastorno obsesivo compulsivo, si es que hay una personalidad también que está influyendo en estos aspectos, cuáles son tus necesidades de control. Hay que hacer ya una evaluación mayor. Lo que di en el primer bloque era una intervención cortoplacista. Ahora vamos a ir al mediano y largo plazo. Entonces es importante identificar qué tipo de farmacoterapia es importante para estos casos, ¿ya? Si un IRSS, benzodiazepinas, qué tipo de ansiolíticos puede ser. Hoy en día hay ansiolíticos bastante buenos y también existen algunas terapias complementarias que no son alternativas porque nada alterna a la ciencia, pero sí se complementa. Eso sí, nada sustituye a la ciencia, pero sí se complementa. Y hay algunos como flores de Bach o como otros aspectos como el Nervo Heal o el Neuro Heal, que son también fármacos, entre comillas, como más naturales y no las flores de Bach, sino que lo que es la homotoxicología y fármacos que son como de un componente no psicotrópico, pero sí entre químico y natural, diría yo, que ayudan bastante. El Neurohil es bastante bueno, etcétera. Y hay otros fármacos como el RICE, ya no necesariamente solamente el clonazepam, también está el RICE y hay otros fármacos que ayudan también en esto, así como también hay terapias complementarias que ayudan también con hierbas, como la hierba de San Juan, que es bastante buena. El concentrado de hierba de San Juan es bastante buena. Hay unas cápsulas de fitoterapia que se llaman Anxium, que yo recomiendo bastante, son bastante buenas cuando el nivel de ansiedad y de crisis y pánico no es tan alto, ¿ya? ¿Y por qué ese tipo de medicamentos por lo general suelen ser más caros de lo normal, los métodos más naturales? Porque en algunas partes uno va a buscar y ya sea cual sea el tratamiento, son bastante caros. Sí, lamentablemente son cosas más específicas y también han requerido también más estudios, y esos estudios son científicos y eso es lo que sale caro precisamente, en conjunto también con la fabricación. Y bueno, porque también hay un tema de mercadeo de esto, lamentablemente hay un mercadeo de la salud con esto y eso también dificulta el fácil acceso a esto. Pero creo que en Chile estamos de a poquitito dando cada vez más pasos hacia que esto se vaya nivelando de manera mejor. Acá dice Paula, Andrea dice, mi hija toma sertralina de 20 mg. Claro, eso es uno de los fármacos que también dan, que es un IRSS para estos aspectos. Entonces tienen que evaluar primero, yo no soy psiquiatra así que no me enfoco en los fármacos, pero tienen que evaluar si hay necesidad de farmacoterapia o si pueden complementar con algunas cosas como flores de Bach, fitoterapia o homotoxicología, que son fármacos como más naturales, no con psicotrópicos, ¿ya? Pero por la parte de la psicología, claramente la terapia cognitivo-conductual. Y aquí vamos a hablar de la terapia cognitivo-conductual, que ha tenido bastante evidencia científica que funciona. Porque si bien hay otras terapias hoy en día dando vueltas que son bastante buenas, psicológicas estoy hablando, no terapias mágicas, digamos, sino que terapias psicológicas, que son bastante buenas, la terapia cognitivo-conductual ha tenido siempre una base bastante buena. Entonces acá vamos a ver un videito y vamos a hablar un poco de la terapia cognitivo-conductual. La terapia se basa básicamente en reformular, reestructurar quizás un esquema de pensamientos o percepciones que se exacerban negativamente, ¿ya? Es un modelo que donde el psicólogo es directivo, está estructurado, tiene un número de sesiones que van desde por lo menos 8 a 20, es una terapia más breve, no es una terapia como el psicoanálisis que dura años o etcétera, sino que es más directiva. Hay tareas, se van entregando ejercicios y la persona adquiere herramientas precisamente para poder manejar esto.
principalmente se centran en la triada percepción de mí mismo, percepción del mundo, percepción de las personas. Y es ahí donde aparecen muchas veces en esa percepción exacerbaciones negativas sobre el mundo, y eso es lo que genera una personalidad ansiosa. Es decir, una persona que está siempre preocupada, tensa, que no se relaja, que no confía, que no está segura, y eso genera también muchas veces estos temas con respecto a la ansiedad y a las crisis de pánico. Entonces acá una de las técnicas que se ocupa bastante es la reformulación cognitiva y también contrastar con lo concreto, con lo real, con lo empírico. Es decir, esto que tú estás pensando realmente pasa o te ha pasado así, realmente, por ejemplo, es que me voy a morir, pues yo sé que me voy a morir, por ejemplo, dicen las personas que sufren de crisis de pánico. Tú puedes preguntar algo como tan lógico, pero te han venido crisis de pánico y no estás muerto. Y la persona queda como, sí, en realidad. ¿Te fijas? Entonces tú como quedas racionalizando y vas como llevando a la empiria estos miedos y estos aspectos. Entonces la persona le ayudas a mejorar su interpretación de las cosas y el mundo. ¿Sí? Bueno, eso. Por otro lado, realizar experimentos conductuales. ¿Qué quiere decir esto? Como cambiar hábitos conductuales. O sea, si por ejemplo las películas de terror te generan ansiedad, entonces no veas tanta película de terror, o no veas película de terror en general. Comprueba también que tus miedos en realidad no ocurren en la realidad, que probablemente lo que tú creías que te iba a pasar no pasa, y finalmente ayudamos a trabajar esta triada de situación, pensamiento y consecuencias. Es decir, hay una situación, tú mejoras tu percepción de esa situación y tus consecuencias emocionales y tus acciones mejoran también. Entonces, es decir, tú intervienes en la percepción de la situación y la persona adquiere un mayor control de las emociones, una mayor regulación de las emociones y empieza a adquirir una vida bastante mejor. Eso. Por otro lado, la terapia cognitivo-conductual también te ayuda a adquirir cambios y reformulación de hábitos. Es decir, también te ayuda a manejar mejor el estrés, porque también si, por ejemplo, no comes bien y mantienes un contexto estresante, va a ser también difícil de que salgas de la ansiedad como manera de vivir. Entonces también te entrega un cambio a nivel de cambiar tu forma de vivir en el mundo, cambiar tu forma de preocuparte todo el tiempo y dejar que tu mente también descanse, a tener calma mental. Y desde este punto de vista, también hay no darle tanta importancia a tus pensamientos, entender de que tus pensamientos vienen y van, pero no darle como este pensamiento tanta importancia a una idea, no aferrarse a una idea, así como la idea de que me puedo morir o la idea de que me va a dar un infarto, o son ideas, porque no te ha pasado, entonces tranquilo. Entonces desde ahí como contrastar la realidad con cosas empíricas. O sea, en algunos lapsos, según tú, habría que dejar la mente en blanco y estar tranquilo de acuerdo a lo que tú estás viviendo. Habría que en ese momento, por ejemplo, decir, dejar la mente en blanco va a ser difícil porque tú estás lleno de miedos y de desesperación. Es decir, es reformular y decir, esto no va a pasar, esto es mi mente la que está construyendo esto, pero no es la realidad. Contrastar con la empiria de que esto no va a pasar. ¿Te fijas? Es eso, es como cambiar el pensamiento, la exacerbación negativa por un pensamiento más racional. Porque eso, esa pega lo tienes que hacer tú, con tu psicólogo, con tu terapeuta. No lo va a hacer el fármaco. El fármaco solamente va a ayudarte a aliviar tu sistema de hiperalerta, pero no te va a estimular la parte prefrontal. Esa parte prefrontal de hacer estos ejercicios cognitivos, de pensar, reflexionar, llevar a la contrastación empírica de las cosas, te va a hacer que tú vayas cada vez teniendo una mente más fuerte, más segura y con menos miedo. Y eso no lo hacen los fármacos, ni lo hacen una terapia mágica, ni lo hacen una alineación de chakras. Eso lo puedes hacer tú a través de tu razonamiento y con ayuda psicológica. Eso, ¿sí? Ahora, como segundo aspecto bien importante, además de la terapia cognitiva conductual, es la práctica de mindfulness. Es súper importante la práctica de mindfulness. Ha tenido muy buenos resultados a nivel científico. No es, digamos, algo mágico, es algo que tú lo vas practicando poco a poco, paso a paso, y tú vas ayudando a mantener la ansiedad más a raya. En este video podemos ver algunos de los aspectos que ayuda
mindfulness. Bueno, como les decía, los pensamientos negativos sobre el futuro son los que hacen colapsar la mente de las personas y llevan esta sintomatología. Entonces, efectivamente, desencadenan una serie de síntomas físicos. Entonces, la práctica de mindfulness te ayuda a bajar esta, a tener mayor calma mental, a bajar como esta desesperación, esta angustia a través de ciertos ejercicios. Y hay un ejercicio de mindfulness que lo vamos a hacer acá hoy día, que es el escáner corporal, que yo les invito a los que están aquí en el estudio a que lo hagamos bien breve, y que lo pueden hacer también las personas que están en su casa. Y el ejercicio lo pueden buscar en internet como escáner corporal. Este ejercicio ayuda mucho, ¿por qué? Porque es un ejercicio de mindfulness, pero que ayuda a calmar el cuerpo y a calmar, al calmar el cuerpo, calmas también la mente. Entonces vamos a hacer un ejercicio breve, porque este ejercicio es largo, dura como 20 minutos, pero vamos a hacer una versión breve acá para el programa de escáner corporal. Bueno, como siempre, vamos a cerrar los ojos, vamos a partir este escáner corporal cerrando los ojos, vamos a poner la espalda derecha, los pies apoyados en el suelo. Vamos a cerrar los ojos, vamos a relajar la cara, los músculos de la espalda, vamos a soltar la mandíbula ligeramente para que no esté apretada. Vamos a cerrar los ojos y vamos a comenzar por hacer dos respiraciones largas, profundas por la nariz. Vamos a comenzar por sentir la planta de los pies, las sensaciones de flujo sanguíneo, tacto con el suelo. Vamos a sentir el dedo gordo, los dedos de los pies, el talón, el empeine, la planta. Observen las sensaciones de tacto, temperatura de los pies. Observen el flujo sanguíneo, o si hay algún picor o cosquilleo, solo observen, sin etiquetar en si es agradable ni desagradable, solo observen. Y vamos a sentir ahora las pantorrillas, los músculos de las pantorrillas, los gemelos. Vamos a sentir si los músculos están apretados o están sueltos y relajados, si están sueltos o libres, o si están tensos y apretados, duros. Solo observa. Sentimos los pies, las pantorrillas. Sentimos ahora las rodillas, las corvas, los muslos. Y observamos las sensaciones que hay en los muslos. Observamos el tacto con el asiento. Observamos si los músculos están sueltos, relajados, o si están tensos, duros. Observamos el flujo sanguíneo de las piernas. Observamos el tacto con el pantalón o con el asiento, la sensación de equilibrio que dan nuestros isquiones, esos huesos que están detrás de los glúteos que ayudan al equilibrio al sentarse. Observamos la zona pélvica, los glúteos, la cintura y las caderas. Observen las sensaciones que allí se producen, sin etiquetar en si son agradables ni desagradables, solo observa. Mantenemos una actitud amable con nosotros mismos, sin exigirnos, sin juzgar, sin criticarnos. Dejamos esa crítica interna a un lado y somos amables, bondadosos y compasivos con nosotros mismos. Buscamos un diálogo interno amable
y vamos a sentir ahora la zona del abdomen y la zona lumbar. Vamos a sentir cómo se expande el abdomen al inhalar y cómo se contrae al exhalar. Se expande el abdomen al inhalar y se contrae al exhalar. Siente como si tuvieras una ola de mar dentro de tu cuerpo, contrayéndose y distendiéndose. Vamos a sentir ahora la zona del esternón, del pecho, la zona de los omóplatos, de la espalda superior y media. Observa tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Observa tus pulmones. Observa tus hombros. ¿Cómo están tus hombros? ¿Están duros o relajados? Observa tus brazos, codos, el flujo sanguíneo, el tacto con la ropa. Si los músculos están tensos o relajados. Observa los antebrazos, tus manos, los dedos. Quizás en la yema de los dedos sientas más cómo va y viene la sangre. Solo observa. Nos conectamos con sentir el cuerpo amablemente, sin juzgar, sin etiquetar las sensaciones. Y vamos a subir sintiendo los brazos, los hombros, el cuello. Y amablemente vamos a sentir la cabeza, el cuero cabelludo, la nuca, la cara, la frente, los ojos, la sien. Sentimos la mandíbula, las mejillas, la lengua, las orejas. Sentimos toda la cara y toda la cabeza. Sensaciones de tacto, de la cara con el aire, flujo sanguíneo, si la cara está tensa o relajada, la temperatura, todo lo que sientes, solo observa, sin juzgar. Y vamos a continuar sintiendo todo el cuerpo, vamos a sentir todo el cuerpo de pies a cabeza. Sensaciones de tacto, flujo sanguíneo, movimientos del cuerpo, tacto, temperatura, tensión o soltura muscular. Y observamos todo el cuerpo como una totalidad orgánica, viviente, sensible, propia. Estamos en este cuerpo, en este momento y en este lugar, sin juzgar y con amabilidad. Y si aparecen los pensamientos, miedos o críticas, déjalos ir, volviendo a sentir tu cuerpo una y otra vez. Siente tu cuerpo. Y amablemente vamos a ir finalizando, moviendo los dedos de los pies, los dedos de las manos, abriendo los ojos. Y respirando una vez largo y profundo para finalizar. Muy bien, eso es. Muy, muy bien. Bien, ¿cómo están? ¿Cómo quedaron en el estudio aquí? Bien. Relajaditos. Relajaditos, súper bien. Esa es la idea. Bueno, este ejercicio, por si acaso, no es para que lo hagan cuando están teniendo una crisis de pánico. No. Es una práctica que deben tener cuando no están teniendo una crisis de pánico, como modo de prevención para que no les den crisis de pánico y así vayan cada vez más procurando un bienestar de forma paulatina. No es para cuando estén con una crisis de pánico, es para prevenir una crisis de pánico y que cada vez vayan apareciendo menos. Es muy bonito cuando uno está con los pacientes en la consulta y te van contando a medida que van pasando las sesiones y las semanas de que van practicando esto y las crisis de pánico empiezan a bajar. Ya no es una todos los días, ya es una día por medio, ya es cada 3 días, ya después una a la semana, una vez cada 2 semanas, después ya una vez al mes
ya después ni se acuerdan cuando viene, porque saben cómo manejarla a nivel cognitivo y a nivel fisiológico con estos ejercicios. Así que la invitación es un poco a esta práctica también. Y les quería también indicar este libro, que se los recomiendo mucho porque viene con varios ejercicios que lo vamos a colocar aquí. Ahí, Gonzalito. Aquí, muy bien. Aquí. Mindfulness para la felicidad, de Ruth A. Byrd. Es un libro muy bueno, se los recomiendo mucho, de la editorial Urano, porque viene con ejercicios. Viene con ejercicios donde ustedes, por ejemplo, ejercicios como este, ustedes escriben, por ejemplo, las situaciones que tienen, los pensamientos y las emociones que tuvieron, y cómo pueden cambiarlas o qué otras conductas o actividades pueden tener de forma alternativa para poder precisamente cambiar este estado, esta percepción y estas sensaciones. Viene también con varios ejercicios de mindfulness, les ayuda a entender, a conocer más esta metodología, y les ayuda también a, por ejemplo, cambiar aspectos como eventos emocionales, como los impulsos también, por ejemplo, que son bien importantes. Acá aparece otra tabla, por ejemplo, que habla de no sé si se ve ahí, los impulsos. ¿Se ve, Gonzalito? ¿Sí? Se ve súper. Los pensamientos, las emociones, los impulsos. ¿Cómo poder entonces ir manejando esto a través de hacer un trabajo de reconocimiento primero y también de... ¿cómo se llama? De qué cosas puedes hacer alternativamente a nivel de pensamiento y a nivel de actividad. Y también viene con aspectos para favorecer cuáles son tus valores, y en base a esos valores también poder acceder a tu felicidad, a tener un mayor bienestar, y aspectos que te ayuden, a ver, lo vamos a tomar ahí mejor, a potenciar tu felicidad. Ahí. Vienen con varios ejercicios, entonces es un libro bastante bueno. Y cualquier libro de mindfulness yo se los recomiendo. Hay unos que vienen incluso con DVDs, con las prácticas, etcétera. Así que eso. Bueno, también dentro de la terapia psicológica hay un aspecto que es súper importante. Muchos de nuestros de activación de sistema de alerta, y aquí podemos poner el video de terapia, aceptación y compromiso, Gonzalito, que lo habíamos encontrado por ahí. Muchos de estos aspectos tienen que ver con también aprender a aceptar y a dejar ir también. No a tratar siempre de controlar todo, incluso no de controlar los síntomas, sino que también aprender a aceptar, a dejar ir, a no luchar con tus emociones, sino que aprender a sobrellevarlas de buena forma. La terapia de aceptación y compromiso es como un hijo de la terapia cognitivo-conductual, por decirlo así. Es una terapia más de tercera generación y que está basada en mindfulness. Tiene muchos conceptos de mindfulness, conceptos también budistas, que desde ahí viene mucho de este tipo de terapia, que no te polariza. Es el chip budista, la tradición budista no te polariza, te lleva más a un equilibrio, a un yin yang y a un yang, a que para que haya oscuridad es porque entendemos lo que es la luz, y para que haya luz también es porque tiene que haber oscuridad. Eso es algo ya un poco más taoísta y profundo, pero quiere decir que en la vida hay ecuanimidad y tenemos que aprender a vivir, a convivir con las vicisitudes de la vida, con lo bueno, con lo malo, con lo agradable, con lo desagradable. No tratar de evitar la experiencia, que eso es un poco también lo que te invita a esta terapia de aceptación y compromiso, que es no evitar la experiencia, no tratar de evadir lo desagradable y tomarme un fármaco y con eso que se me pase, porque no es así. Tienes que también aprender a aceptar lo que te está pasando, ya sea una separación, ya sea algo difícil. Mira, justo encontraste a esta chiquilla que es muy buena. Esta es una psicóloga muy buena que habla un poco de este tema. Y en la terapia de aceptación y compromiso, la invitación, más que a tratar de reformular o manejar una emoción, es aprender a convivir con ella, a evitarla, pero también dejarla ir. Y también esa sería la parte de la aceptación, y la parte del compromiso sería a qué cosas voy a adquirir, qué cosas voy a hacer que me van a dar fuerza de vida, me van a dar vida, me van a ayudar a crecer como persona y me van a hacer bien. Y qué cosas que no me hacen bien y que no me dan fuerza de vida, las voy a también a ir dejando para tener una mejor calidad de vida. Entonces la terapia de aceptación y compromiso te ayuda bastante a entender estos aspectos. Y también tenemos que entender que en la terapia psicológica, a nivel general, también uno indaga sobre lo que son los traumas, ¿ya?
Y porque muchas veces la persona que sufre de crisis de pánico es porque vivió o sufrió de algún trauma en particular. Puede ser algo como que se casi se ahogó en el agua, en el mar, en la playa cuando era niño, o sufrió lamentablemente por alguna persona enferma, desequilibrada, algún abuso sexual, o sufrió un abuso físico, o sufrió maltrato psicológico por parte de los padres o la madre, o por algún papá alcohólico, que no, como repito, en desequilibrio. Sufrió, incluso a veces no necesariamente eso, sino que también sufrió de bullying en el colegio, por ejemplo, durante mucho tiempo y se lo quedó callado y se le generó un sistema de alerta y de ansiedad y de miedo muy fuerte. Entonces, esa parte también hay que ayudar tanto a los niños, los adolescentes y los adultos a tratar esa parte, ¿ya? Y eso tiene que ver con los traumas, ¿ya? Y los traumas son, lamentablemente, generan lo que se llama perturbación a nivel inconsciente. Es decir, tu inconsciente hay algo que no está tranquilo, que no está bien y que tira precisamente pensamientos disruptivos y exacerbación del sistema de alerta al consciente. Entonces también tenemos que no solamente ver la parte consciente, sino que también tenemos que ver la parte inconsciente. ¿Qué traumas pudiste haber tenido en tu infancia o en tu adolescencia o incluso hace poco como adulto, y que eso gatille también una crisis de pánico y un estado ansioso permanente? Y acá, Gonzalito, quiero echarte que me eche una manito, que busquen lo que es la EMDR. Que es EMDR. EMDR. La EMDR es una técnica muy buena que lo utilizan más los neuropsiquiatras y neuropsicólogos, que entienden que no solamente es hablando o haciendo hipnosis o y con estas técnicas como más entre comillas antiguas se curan los traumas, sino que también a través de esta técnica, que es esa, muy bien, que es a través de hacer un reprocesamiento de la información a través de un seguimiento ocular, es decir, a desensibilizar y reprocesar a través de movimientos oculares la información traumática que hay en el cerebro, para que precisamente el cerebro y la parte inconsciente no tenga tanta carga emocional con respecto a miedos, a traumas o a fobias. Y esta es una técnica neurocientífica bastante buena que hoy en Chile está llegando hace bastante poco, unos 5 años diría yo, bastante poco, y que también yo la aplico bastante en la consulta, con muy buenos resultados en casos de estrés postraumático, en casos de traumas por todos los temas que ya les mencioné anteriormente, etcétera. Y ayuda bastante porque literalmente es como que tú tuvieras una mancha en la mesa, por ejemplo, de, no sé, vino o qué sé yo, o leche, y tú como que pasaras el paño por la mesa y parte de la mancha va a quedar en el paño, pero otra parte también va a quedar esparcida en la mesa igual, en miles de micropartículas. Pero la sensación es que no vas a ver la mancha y no la vas a sentir. Va a estar ahí, pero va a estar más esparcida. Esa metáfora es la que ayuda a entender esto de la EMDR, que es ayudar a pasar la memoria de largo plazo, a volver a procesarla a la memoria de corto plazo, y ahí entonces podemos reprocesarla y darle un nuevo significado y un nuevo sentido a ese trauma de manera rápida, útil y a nivel neurológico, a nivel neuropsicológico. Hay otro video de MDR que si pudiéramos buscar por ahí, Gonzalito, donde salen como unos ojos grandes al principio. Y esta técnica de la MDR es bien rápida. Se hace alrededor de unos 3-4 minutos que tú sigues, básicamente, esa, Gonzalito, muy bien. Aquí la es grande, Gonzalo. Gonzalo es un crack. En esta, aquí precisamente te explica si has padecido de traumas por abusos, por accidentes, por secuestros, por casi te ahogaste, miles de cosas. Tú incluso, por ejemplo, si tú sufriste, por ejemplo, de algún abuso, por ejemplo, con un hombre, por ejemplo, si tú eres mujer, probablemente cuando un hombre tenga, y en esa situación de abuso, por ejemplo, estaba presente el color amarillo, probablemente tú, por ejemplo, al color amarillo o a la voz de un hombre muy fuerte, te va a generar sensaciones de ansiedad o sensaciones de temor. Y tú no vas a saber por qué, y es claro, porque está ese trauma ahí, está ahí dando vuelta. O por ejemplo, si sufriste un ahogamiento en el mar, incluso lavarte las manos con agua pudiera significar
que tú también aparezcan síntomas ansiosos sin que te des cuenta. ¿Ya? Entonces, esto de la EMDR ayuda a reprocesar ese trauma y a que no siga esa carga emocional tan intensamente en tu inconsciente y en tu a nivel más neurobiológico. Es como literalmente pasar un pañito y se hace así como dice ahí, como sale, es decir, tú sigues con los ojos el dedo del terapeuta o un lápiz también puede ser y vas reprocesando y recordando ese aspecto traumático que es difícil, es medio desagradable, pero más vale ponerse una vez rojo que 100 veces amarillo. Es decir, tú ese lo reprocesas, es un poco difícil, pero finalmente esa información se va diluyendo y los pacientes sienten que se va como difuminando, tal como sale ahí, como que se va perdiendo la carga y ya como que el paciente va como casi que olvidando, va como desvaneciendo, perdiendo la cantidad de información que tenía y los detalles y va desvaneciéndose y difuminándose, tal cual como cuando uno pasa el pañito por la mesa, donde parte de la mancha se queda en el paño, pero otra parte queda en la mesa, pero como está esparcido, no se nota y no se siente. Eso wow. Es. O sea, en otras palabras, es básicamente ser más pausado, ir paso a paso con esta técnica para poder sanar la crisis de pánico. Claro, exactamente, Gonzalito. Se hace por lo menos en un periodo de 8 a 12 sesiones, ¿ya? Donde en cada sesión, además de hablar, de hacer técnicas de, por ejemplo, mindfulness, terapia cognitivo-conductual, reformulación, tú también haces un bloque de la sesión para hacer estos minutitos de MDR y al paso de 8 a 10, 12 sesiones va mejorando considerablemente los síntomas y el bienestar. Y ahí tú tienes que conectar los 5 sentidos para poder aplicarlo. Claro, muy buena pregunta, Gonzalo. Qué brillante, Gonzalo. Muy buena pregunta. Tú lo haces en 3 niveles. Lo haces con la parte visual primero. Uh-huh. Con el seguimiento, el tracking de los ojos. El seguimiento de los ojos. Luego lo haces con la parte auditiva. Y luego lo haces con la parte táctil a través de tapping. El paciente tú le dices que ponga las manos así. Y tú suavemente vas tocando una mano y otra, porque lo que tú haces es que la información la pasas de un hemisferio a otro. Cuando tú estás mirando para allá, estás ocupando este hemisferio. Cuando estás mirando para allá, estás ocupando este. Entonces, si tú haces que la persona vaya siguiéndote los ojos, estás pasando la información a ambos hemisferios y estás como literalmente pasando el pañito, pero en tu cerebro, de esa información traumática que te perturba. Cuando lo haces con los oídos, lo mismo, estás pasando de un hemisferio a otro, y cuando haces con los tactos, también estás pasando de un hemisferio a otro. Y si lo haces en esos tres planos, la terapia resulta muy bien. Y yo te digo, he tenido unos casos muy lindos, no puedo dar los nombres, pero he tenido pacientes con secuestros, por ejemplo, que sufrieron secuestros, que entraron a robar a sus casas, que fue súper terrible, temas de abuso, temas de accidentes, pero con excelentes resultados al cabo de más o menos 12 sesiones de hacer esta terapia combinada de terapia cognitivo-conductual, terapia de tercera generación, mindfulness y MDR. Yo siempre hago en esas 3-4 herramientas me ayudo bastante y ayudan incluso más que la hipnosis, porque la hipnosis como que a veces te ayuda, pero se desaloja algo, pero no se reparte. En cambio, con esto de la MDR, la información literalmente se va como desvaneciendo porque se va como repartiendo en ambos hemisferios, lo cual es un hallazgo neurocientífico muy bueno y que está científicamente comprobado, no es algo, digamos, mágico o alternativo, es algo muy científico que lo ocupan hoy en día los psiquiatras, sobre todo en situaciones de abusos, para precisamente no ocupar tanto fármaco. Eso. ¿Y decir algo, Salito? ¿No? Sí, te iba a señalar lo siguiente. Bueno, tú hablabas de las flores de Bach, te hablabas de distintas otras herramientas hierbas. Complementarias. Exacto, sí. Otras hierbas también. Pero otra cosa que también me llamaba bastante la atención, que la gente tiene que hacer deporte también para calmar sus ansias. Porque sí, cuando le da esto, tiene que... Por ejemplo, hay gente que corre. Y corre mucho, claro, mucho, mucho, mucho. Porque hay psicólogos y psiquiatras que te dicen, tienes que hacer deporte para despejar tu mente y no pensar en que te están atacando. Claro, sí, sí. Bueno, como salí al principio de la diapositiva que vimos al principio, hay factores genéticos. Hay factores neurobiológicos. Hay factores de personalidad. La personalidad más perfeccionista tiende a ser más ansiosa. Pues quiere tener el control y que salga todo bien. Y no siempre eso es así. Y, ¿cómo se llama? Pero también hay un factor del estrés ambiental.
Y eso también va a ayudar mucho si tú lo manejas también haciendo cosas que te hagan bien, como por ejemplo salir a correr, meditar, hacer mindfulness, hacer yoga, hacer otras cosas que te ayuden a también bajar los niveles de cortisol en tu cerebro y mejorar los niveles de serotonina y endorfina. O sea, según tu lógica, la ciudad es más proclive a enfermarte de este tipo de crisis que en el campo, en la playa. Exactamente, exactamente. Las urbes tienden a enfermarnos más lamentablemente y tenemos que tener herramientas para prevenir precisamente ese estrés y esa ansiedad y así entonces poder salir adelante con esto más tranquilamente y llevar una vida más en calma. Por eso hay un libro que a mí me encanta de Mindfulness que dice cómo tener mindfulness, dice cómo tener paz en un mundo hermosamente caótico. Y eso es verdad, o sea, las ciudades, por ejemplo, como Santiago, etcétera, son ciudades que tienen mucho estrés. Bueno, Gonzalito, entonces hablamos de esto de la MDR y ahora les voy a dar un ejercicio que es muy breve, muy bueno, que te lo recomiendo a ti, Gonzalo, y a toda la gente que a veces o ha tenido o tiene dificultades a veces con la ansiedad, que es un ejercicio para bajar la frecuencia cardíaca. Este ejercicio, pongan atención, es muy importante aprender a bajar la frecuencia cardíaca, porque si no vamos a estar siempre subyugados a un fármaco o a un doctor y nosotros mismos podemos aprender a manejar y bajar la frecuencia cardíaca. Les voy a explicar algo muy cortito antes, que ya estamos en la última fase de nuestro programa terminando. Las emociones aflictivas, tales como la tristeza, el enojo y la ansiedad, la angustia, el miedo, tienen que ver con respiraciones cortas y con frecuencias cardíacas altas, es decir, frecuencias cardíacas rápidas. Entonces, cuando tú, por ejemplo, la gente está enojada, hace como ¡oh! O ¡pucha! O ¡pero es que no como! Respira corto, fíjate. ¿Pero cómo? ¿Pero y qué te dijo él? ¿Pero y cómo pasó eso? Respira corto. Cuando la gente tiene angustia, tiene pena, tiene tristeza. ¿Pero cómo? ¡Oh, pero no sé! ¡Ah, pero cómo! ¡No! ¿Pero por qué vamos a terminar? ¡Pero mi amor! ¡No, pero espérate! ¿Cierto? Hay una angustia, hay una respiración corta. O, profesor, ¿por qué puso esa nota? No, es que voy a repetir, voy a tener que pagar otro año en la universidad. No, por favor, no, pues, entiéndame, me costó hacer el... ¿Cierto? Ya, respiración corta. Situaciones de la vida real. Miedo. Chuta, oye, ¿y hay prueba hoy día? Sigo miedo de los alumnos. ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? Hay que entrar el trabajo hoy día. Chuta, respiración corta. O, chuta, ¿y chocó? ¿Y qué le pasó? Chocó, ¿y qué le pasó? ¿Y está bien? Sí, está bien. ¿Y el auto? Qué ocho pebre. Qué pena, ya. Chuta, ya. Oye, dile que yo lo voy a llamar al tiro. ¿Cierto? Respiración corta. Cuando uno está alegre, oye, qué buena. Respiración larga. Cuando uno está feliz, qué rico. Cantó estar con mi sobrinito. No, sentía acá en el pecho relajado. Cuando uno está tierno, mi amor, te quiero mucho. Qué rico estar contigo. Respiración larga. En las emociones agradables, placenteras, positivas, como el amor, la ternura, la alegría, la tranquilidad, respiración larga. Ahí tocaste un tema que me llama bastante la atención y también te lo quería consultar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a alguien le da una crisis de pánico o ansiedad en la parte sexual? Temazo. Eso va a quedar para otro programa, pero lo primero que todo, desde la terapia aceptación y compromiso, aceptar que te está pasando y no obligarte a funcionar, no obligarte a rendir, no obligarte a tener que ser perfecto. Espérate al otro día, deja que las cosas se calmen, que tú estés más tranquilo y después cuando estén tranquilos, inténtalo de nuevo y vas a ver cómo todo fluye. Eso. Es solamente fluir. Fluir, aceptar y dejar ir. No luchar y tratar de ser perfecto porque no somos robots. Y los hombres lamentablemente tenemos nuestro chip de que somos robots, que siempre tienen que funcionar y siempre tienen que hacer las cosas bien porque no se pueden doblegar, no podemos llorar y no podemos fallar. Y no es así porque también somos seres humanos y fallamos bastante. Oh, sí. Y tenemos que aprender a aceptarnos con nuestras dificultades y con nuestras fallas, pero también a mejorarlas con el tiempo. Bueno, entonces en esto de la respiración, excelente pregunta, Gonzalito. En esto de la respiración, les voy a enseñar un ejercicio precisamente de respiración y de aprender a bajar la frecuencia cardíaca que dura un minuto. Muy sencillo. Entonces, ustedes lo único que van a hacer es que van a inhalar más al final de la inhalación y poquito al principio de la inhalación. Cuando tenemos una respiración corta, lo que pasa con la respiración corta en este ejercicio de bajar la frecuencia cardíaca es que
En la respiración corta llenamos la parte superior de los pulmones. Eso hace que ocupemos poco pulmón. Y si ocupamos poco pulmón, el corazón dice, chuta, voy a tener que trabajar harto. Porque los órganos funcionan de forma multisistémica. No es que el corazón por un lado, los pulmones por otro lado, los riñones por otro lado. No. Si tú ocupas poco un órgano, el otro se va a sobrecargar. Es decir, si ocupas poco pulmón, el corazón va a tener que bombear más oxígeno y va a tener que bombear más sangre. Entonces, desde este punto de vista, es importante aprender a ocupar todo el pulmón. Y desde ahí entonces el diafragma y el corazón se va a relajar. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Y escuchen muy bien aquí, vamos a solicitar silencio absoluto. En la respiración, cuando tú respiras, la gente generalmente hace esto. O trata de ocupar harto aire al principio. ¿Ya? No hagan eso. Escuchen esta respiración y esta inhalación. Inhalen poco al principio, harto al final. Y hagan larga la inhalación. La exhalación da lo mismo, normal, natural. Pero en la inhalación, hagan la larga al final. Es decir, esto. Solamente eso. Como si fuera la ola del mar. Escuchen. Poquito al principio, harto al final en la inhalación. Y botan con aliento y se van a dar cuenta que van a bajar el número de respiraciones de quizás 15, 18 o 20 por minuto a 10, 8 o hasta 6 por minuto. Porque van a tener respiraciones más largas. Entonces desde ahí van a tener más calma mental, más bajar la frecuencia cardíaca y mayor calma fisiológica. Porque el corazón se va a ir relajando. Porque tengo harto oxígeno y el pulmón está trabajando de forma completa. Entonces, de nuevo, esta inhalación de la respiración de la ola de mar. Ese ejercicio, durante un minuto, van a bajar la frecuencia cardíaca y van a bajar las emociones aflicticas y van a tener emociones más de tranquilidad, más de calma mental. Ya, porque al inhalar poco, van a tener que ocupar más pulmón y ahí al inhalar harto al final van a llenar el pulmón hasta abajo, van a tener esta respiración con esta diafragmática que literalmente el diafragma y el abdomen se infla y se desinfla al inhalar, al exhalar. Entonces sería más o menos así. Inhalamos y expandimos el diafragma. Exhalamos, contraemos el diafragma. Inhalamos, expandimos. Eso. Al principio van a sentir que el diafragma va a tirar como, dar como tironcitos, pero de a poco con el tiempo va a ser como un bombín, como un globo que se infla y se contrae, no con tironcitos. Hagan ese ejercicio durante un minuto varias veces, las personas que sufren de ansiedad, de crisis de pánico, y van a dar cuenta, se van a dar cuenta cómo esto va a ir mejorando. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy en este cuarto capítulo donde hablamos sobre las crisis de pánico y cómo tratarlas. Si me faltó algo, no importa, vamos a tener más programas, vamos a hablar más de esto. Pero espero haberles dado una psicoeducación con herramientas prácticas, tanto a nivel individual como a nivel interpersonal, con las personas que rodean a personas con crisis de pánico, con guías para los tratamientos que son mayormente con evidencia científica de que funcionan. Y con ejercicios de mindfulness, este ejercicio de la respiración, ejercicio del escáner corporal, la técnica de la MDR, para que ustedes puedan tener una orientación más científica. Todo esto que les he dado, chiquillo, está avalado por años y años de experiencia. Yo tengo más de 10 años de estudios en psicología de tercera generación, cognitivo-conductual, mindfulness, MDR, coaching, neuropsicología. No estoy hablando desde solamente haber estudiado psicología y ya, hay harta especialización en esto y hay estudios hoy súper avanzados en neuropsicología, en neuropsiquiatría, en
de terapia tercera generación que dan herramientas avanzadas y que funcionan. Que eso es lo más importante, porque mucha gente va al psicólogo y va a un psicólogo general, no especialista en trastornos de ansiedad, y no avanza. Y ahí es súper fome porque gastó dinero, tiempo, energía y siente más frustración de que no avanza. Entonces hay que ir donde un especialista. Yo los invito humilde y amablemente a la consulta, hagan preguntas. Tengo espacio para todos, de todos los sectores, de todos lados. Tengo una consulta en Santiago Centro, otra en Las Condes, hay precios accesibles para distintas personas, así que no se preocupen. Lo importante es que busquen ayuda, que dense ese empujoncito y salgan de estos, chiquillos, porque de verdad que es súper fome vivir con esto como forma de vivir durante años, y lo importante es que puedan tener un bienestar y una sanación real que trascienda, no que después vuelva esto, sino que trascienda y no tengan recaídas. Así que eso. Así que bueno, chiquillos, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, Gonzalito. Un placer, como siempre. Por su participación y por ayudarme con los videos y con los PowerPoint que tanto nos ayudan. Y con los controles y su cariño que también se ha sentido también ahí en las conversaciones internas, por WhatsApp, la preparación de este programa. Se lo agradecemos también a Fakir, a nuestro director. Y los invitamos a seguir participando de este programa saludablemente, donde iremos hablando de más cosas. Y la invitación es a poder vivir en paz, a tener calma y a tener una buena vida. Así que hasta pronto y nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao.